nosotros está claro que el 20 de septiembre, pero cualquier año, es una fecha muy señalada porque es nuestro aniversario. Pero particularmente en 2020 es nuestro centenario. Entonces, no es fácil que una unidad alcance los 100 años, pero en nuestro caso 100 años de Legión. Entonces, digamos que independientemente de la situación que estamos viviendo, que claramente no es la más adecuada para disfrutar del centenario que se merece nuestra querida Legión, lo vamos a celebrar internamente. La pandemia es una realidad difícil de imaginar para nosotros. O sea, nos enfrentamos a una amenaza invisible a la cual no estábamos acostumbrados. Entonces, requirió de nosotros adaptabilidad a la nueva situación. A partir del momento en el que aparece la pandemia, pues para nosotros fue una oportunidad para demostrar a España, a los españoles, que tiene un ejército competente, preparado y que en función de la situación y de la amenaza a la que se enfrente su país, pues estamos preparados para ayudar, a fin de cuentas, a España y a los españoles. Digamos que las capacidades, los procedimientos, las técnicas y las formas de trabajar no se pueden ver adulteradas, por, en este caso, por la pandemia. Lo que está perfectamente claro es que hay que mantener las medidas y normas de seguridad para evitar el contagio entre nosotros, entre las propias unidades del virus. Eso no va a modificar las formas y métodos de trabajo en cuanto a operaciones se hable. Combate en población, pues digamos que tiene unos procedimientos muy específicos de combate en población que no se pueden ver afectados por la situación de la pandemia. Medidas de seguridad del COVID van a marcar cuál va a ser los hitos que se van a poder realizar en el centenario, pero insisto, es una, independientemente de que se pueda llevar a cabo un festejo como la Legión se merece, estamos contentos, satisfechos y nos sentimos orgullosos del centenario que ha alcanzado esta gloriosa unidad, que es una de las más laureadas del Ejército de España.